Muy buenos días, tardes o noches, aquí Zaro en CNJ y estamos en un nuevo semi-spoiler, porque este dios ya habrá salido, pero me acompaña Enai. Hola. Y como siempre estamos aquí en el gran reto, en la gran rivalidad, en el 1 vs 1, con cada dios nuevo que sale, como siempre, ¿a que sí? Sí, a ver qué tal el bicho este. ¿Estás preparada para recibir una paliza? Sí, porque mi estado físico es malo, o sea que... Claro, siempre hay una excusa. El otro día que si no sé qué, hoy que si no sé cuánto, siempre hay una excusa. Sí, que sabes usar ya el personaje, ¿no? No tengo que hacerte aquí de profe. Me dijiste las cositas el otro día que nos dio rueda al intentar grabar. Así que espero acordarme de ellas. Vale. El uno hace tres cosas y las puedes combinar como quieras con otras habilidades. En tu medidor de la pasiva te dice cuánto tiempo tienes para seguir el combo, ¿vale? El 2 atrae enemigos, el 3 te teletransporta y hace daño en el tiempo. Y se puede pegar a un enemigo y si te teletransportas a un enemigo se reduce el cooldown. Y la ulti es un puto huracán, o sea, tú sabes cómo funcionan los huracanes, matan gente y tal. Sí, algún que otro destrozo parece que hacen. Sí, parecen poco simpáticos, de luego. Vale. Un buffo gratis. Sí, es que estoy teniendo un problema con el juego ahora. Ya estoy por aquí. ¿Pero por qué no me lo dices si paramos? No pasa nada. ¿Qué paliza me has dado? Yo que estoy aquí todo tranquila. Ay, 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 ay. ¿Y ya te vas? Sí. Vale, pues a congelar la experiencia. Nada. Me prometí que no iba a ser... Puedes hacer lo que quieras. Si estoy en plan pasota últimamente con Smite. Me prometí que no iba a jugar a ganar, sino a divertirme. Venga. Venga, que luego me lloriquea, que si nemean, que si buah buah, que oye, si eres escúchame. Un guarro. Lo del nemean fue si no muy guarro. Ahora, hasta luego. Ven, que te tengo que contar una cosa, tú. Una, dos y me voy. ¿La tercera no la quieres? No, la tercera no hace daño, entonces no te la tiro. Ah, no hace daño. El dash está no. Bien saberlo. ¿Sabes que no he visto el remolino? ¡Ah! ¡Qué cabrona! ¿Te vas a meter? No, no te vas a meter, menos mal. No, porque no tengo el dash, que si no me meto y me lanzo la X. El dash no, perdón, el tornaico. ¿Es el tornaico? ¡Coño, mi 3, cojones! El tornaico, tornaico. El tornaico. El tornaico. ¡Ay, no atraviesa paredes! ¿Y si me dejas un rato? No. ¿Sabes que creía que el 3 atravesaba paredes? Me la has liado, parda. No sé. Te he visto echar la nube. Vamos allá. No tengo ni puñetera idea de voltear este bicho, ¿vale? Así que me lo voy a hacer a power porque parece que le funciona. Y eso. Así que eso. Te voy a ganar a power. Mira, me has copiado la build. Sin querer, pero me la has copiado. Has empezado por stacks tú también. Yo qué sé, por hacer algo. No, yo creo que está bien porque sus habilidades son de mucho daño y tal. Lo que yo sigo pensando que este bicho, tío, más que asesino, debería ser Warrior. ¿Warrior? ¿Por qué? Si tiene, no tiene como... Pero si tiene un huevo de habilidades de atraer y de... No sé, me parece muy support, me recuerda un montón a Nemesis y a Bellona. Hombre, Nemesis es Assassin. Sí, bueno, pero Nemesis empezó siendo... Warrior. Costado, ¿eh? Sí. Que me queda ahí tempada. ¡No puede ser! Pensaba que salía, tío. Por cierto, tu ulti no hace más daño si la cargas más, ¿eh? ¿No? No. Pensaba que sí. Se hace más grande, no hace más daño. ¡Ah! ¿Y cómo se lanza antes? Dándole otra vez. Dándole el clic izquierdo, que diga. Vale. Creo, o otra vez al 4, no me acuerdo. Me sale instintivo y no me lo sé. Se lanza, o sea, la dirección en la que va es a la que tú miras. Sabía yo que se te había olvidado. Claro. Si es que no estoy. Estoy que no estoy. ¿Y si me olvidas un rato? Ay, que el dash no hace daño. Enai. Que te lo han dicho. ¿Por qué no escuchas, Enai? Enai. Ay, que eso sí hace daño. El dash no, pero eso sí. No te ha dado, tío. Si te hubiera dado el 3 te habría matado. Te ha hecho todo el combo perfecto, joder.
Ay, quería ver si te atraía. Quería matarte conmigo. Tengo una EGI, no te preocupes. Y el perverso este. Qué va, soy majo. Ven por acá. ¿Qué pasa? Mírame, si a ti en la aplicación del tiempo del móvil te sale lo mismo que a mí, ¿vale? En Murcia. O sea, voy a hacer una pausa, voy a pararme. Es para que te rías. Pause, a ver, cuéntame. Míralo, míralo. Tú mira tu móvil y dime qué te sale la aplicación de móvil. Murcia. ¡Lluvia y nieve! ¿Me entiendes ahora? Vale, chicos. Si me acuerdo, haré una captura y la pondré en el vídeo para que veáis cómo pone que en Murcia hay 19 grados y lluvia y nieve. Podemos continuar, creo yo, ¿verdad? Merecía la pena, tenía que hacerlo. Valía la pena, sí, efectivamente. ¿Dónde estás, anda? Que te quiero Ya contar una cosa. podemos seguir matándonos. Después de esto ya lo he visto todo. ¿Que me dejes? Bueno. Lo uso para quitarte de en medio, ¿sabes? No te creas tú. Ven aquí, Minion. Tengo ganas de probar el nuevo Blood Forge, que no sé si sabes que lo han cambiado. Uy, ¿qué le han hecho? Pues lo han cambiado del todo. Ahora el Blood Forge es bastante más caro, da casi el doble de poder y lo que hace, en vez de solo lifesteal, su pasiva ahora es que cada vez que matas a un enemigo, te da un escudo durante 20 segundos que te da entre 200 y 400 de vida, dependiendo de tu nivel, o sea, de escudo, vaya, y 20% de velocidad de movimiento. Y yo estaba pensando, Cali. Y antes quedaba. Lifesteal. ¿Cómo destrozas? Yo aquí que venía a pegarte. Claro, yo no Hombre, tengo stacks. si es que Estoy a mi bola, tío. te sacó casi 2.000 de dinero, en ahí, es que Sí, no. estoy aquí en plan paseándome por el mapa. No estás farmeando nada. No, no, es que no estoy haciendo nada, pasearme. Lo Estoy sé. súper empanadísima. Ya es que ya no son ni uno versus uno, ya en ahí dejándose ganar. Es uno versus bot. No sé. Pero desde luego que. Joder, no estás haciendo nada, mujer. No, 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 es que no estoy ni farmeando, voy a centrarme. Es que llevo últimamente una tanda que no paro, no paro. Tú, déjame en paz. No me obligas a lanzar la Me ulti. deja, tío, no me deja. Yo que iba a farmear ahora, todo tranquila. Ahora En tengo que plan, aprovechar mi. Tengo que tranqui. aprovechar mi ventaja. Venga, va. Una torre menos. Mete bastante el pavo, tío. ¡Sha! ¡Sha! ¡Ya! Creo que esto hace más daño, ¿verdad? Sí, hace más daño. Uy, me he equivocado de. Necesitar no más, toca necesitar no más de la preocupación. Y eso es mi cerebro, tío, últimamente. No, no, ya veo. Eso es lo que queda de mí. ¿Dónde coño estás? Vamos a jugar. No te hago cosquillas siquiera, tío. Vamos a jugar. No. Tienes el dash y lo sé. Lo sabía. Hombre, normal que lo sepas. Tenía que haberme dado la vuelta por si acaso. Ah, metes muchos, es que me lleva muchos niveles. Me empana demasiado tiempo, tío. Querías jugar y hemos jugado. Oye, pero lo he intentado. Hostia, muchos niveles. Madre mía, cómo estoy, que he leído nivel 18. Digo, ¿qué Hombre, cojones? son cuatro niveles también, ¿eh? O sea. Ya, pero que había leído que tenías nivel 18. Digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Que me he perdido? No sé qué más objetos han cambiado. Voy a poner. No, es que el Bluffor no me vale de nada ahora mismo. Voy a poner así. Así me compro el así. Es demasiado malo esto para mí, joder. Y yo digo que soy yo la que está mal, ¿sabes? Me voy a comprar el Sunder, tío, por los loles.
Como a ti. como puro disrespecto hacia ti, ¿eh? No te creas tú que... Nah, no te preocupes. Yo me estoy paseando hoy por el mapa con el bicho este. Si es que no me gustan los asesinos. Ya, no ya. Me gustan. Siempre, warrior. Siempre hay excusas. Pónmelo como un warrior. Siempre hay excusas. Cómete esa nube. Sí, sí. Au. Asómate. A la ventana. Y veré el niño en la cuna. No, no, era para que vieras dónde estaba cuando has tirado la nube. Ah, en base. No. Sin farmear ni nada. No, no, estaba aquí. Y eso de farmear es para novatos, ¿no? Sí. O sea, estás ahí mientras tus minions mueren. Sí. Vale. A lo mejor lo he hecho mal. ¡Sunder! No he podido poner el torbellino, tío. El poder de mi Sunder te ha destrozado. Esto no tiene futuro. Hombre, porque me pido el Sunder, que si no, no te estaría ganando, ¿eh? Oh, Dios. Es verdad. ¿Cómo puedo querer hacer algo con un Sunder? O sea, teniendo Zaro un Sunder. Oye, ya. ¡Ay, va! Te iba a decir, ya te estás pasando, ¿no? Estás vacilando mucho. O sea, ¿por qué cojones ha decidido la tormenta ir justo hacia donde estaba yo? No, porque me he quedado mirando hacia allá cuando he muerto. Pero qué cerdada, pensaba que estaba mirando hacia el otro lado. No. Bueno, culpa mía. No pasa nada. Había que poner todo un poquito de... ¿Sabes? Ahí como... interés. La gente se tiene que estar aburriendo. Me pillo defensa. ¿Quieres un breastplate o palo? Me voy a poner un breastplate. Ya podrías haberte quedado, tío. Media vida en base. Y dejarme a mí farmear y recuperar, que estoy últimamente empanadísima. Si quieres corto unos 35 minutos y luego vuelvo. Que te den. Y ya termino. Ya saldrá un dios que me guste. Y que no puedas usar el puto Nemean contra mí. Artemisa, por ejemplo. He dicho saldrá. Artemisa ya estaba. Ay, que si te teletransportas no me puedo teletransportar yo detrás. ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué bien! Y la leyenda queda confirmada. Que hemos cambiado de serie. A mí, si hay que grabar más cosas, me avisas. No, no, no me hagas... no me plurimples. Olvídame. ¿En serio vas a vaquear en mi base? ¡Uy! ¡Uy! Mira cómo vacila, ¿sabes? No, pero, se va a ir en mi cara. ¿Pero qué vacile? ¿Qué quieres? ¿Que me meta el Fénix? ¿Sabes? Se queda vaqueando en un laico al lado del titán, el titán mirándole, y yo, no puede ser. Estaba a puntito. No puede ser, ¿verdad? Qué cerca, jope. Vamos allá. Ya tengo full cooldown. No sé qué dice, pero mola. Dios, que está guapísimo. Ya la he pagado, tío, por favor. ¿Y toda esta fiesta? A mí no se me ha invitado a esta fiesta, ¿eh? No. Tú fuera. No sé qué hacer. No sé qué se le pone al bicho este, tío. Pero, yo qué sé, poder... Mira mi build, tío. Tenemos lo mismo, solo que yo me he pillado así y breastplate. Porque te saco 15.000 millones de daño. O sea, de dinero. Bueno, hija, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué? No sé. ¿Ya te has hecho eso? Tú empanadísima, ¿sabes? ¡Sunder! No. Míralo, se mete hasta ligadillo, ¿sabes? Voy para allá. Sí, ven, ven. Voy para allá. ¿Ya? ¿Te dejas de tonterías? Puto minion. Se ha comido mi este. ¿Quieres dejar de darme vueltecitas alrededor de puto fe? Ven aquí. Sí, sí, atravesando. Ahora no vengas. Ahora déjame en paz. Que ahora me dejas en paz. Casi. Pues total. O sea, en base y casi me revienta, ¿sabes? Ven aquí. ¡Ve! ¡Oigo! Que no quería hacer esto, menos mal que... ¡No! Hasta luego. ¡Hostia! ¡Fuerte! ¡No! ¡Que no tenía el 2! ¡Creía que lo tenía! ¡Fiu!
Yo te convencía que me lo cargo, que se riega mucho. A ver. Quiero copiar de último objeto, tío. Me cago en leche. Ha sido un objeto chachi pistachi. Esto. No, un guerrero no es solo tan bueno como la espada que lleva Susano, tío. Será más importante la habilidad. ¿Me ha echado? Sí, y a mí se me está. A mí también. Bueno, chicos, pues hasta aquí el 1 vs 1. Y se ve que, no sé, Jaerez, iba a decir Blizzard, tío. Jaerez ha visto que esto estaba demasiado desequilibrado y para darle una oportunidad de ganar a Enai, ha dicho, vamos a cerrar el servidor. Y han dicho, venga, va, y han dado el botoncito rojo. Y todo el tiempo que he estado sin aparecer, es que está hackeando la cuenta para cuando Zaro me fuese ganando, joderle la partida. Claro, algo de eso tenía que ser. Y claro, como veis, no nos deja entrar ahora y ya está. Por lo menos ya habéis visto un ratito a Susano, que está bastante guay. Y lo volveréis a ver en el canal, en plan, en el futuro. Pero el 1 vs 1, finito. Bueno, chicos, hasta el siguiente vídeo. Adiós. Chao.